Celebro que hoy estemos aquí reunidos, estar permanentemente preparados. Como nos ha pedido el gobernador Barbosa, nos pidió que estuviéramos trabajando muy de cerca con los presidentes municipales, con la gente de las comunidades, que estuviéramos sensibilizándolos sobre la importancia que tiene el saber los riesgos que enfrentan. Se pusieron a prueba prácticamente todos los aspectos de este plan. El estar trabajando con estos simulacros nos permite poder estar preparados en todo momento, que la gente sepa que hacemos representantes de los tres niveles de gobierno y donde participan cada una de las dependencias también horizontalmente de los municipios y del gobierno del estado. Celebro la voluntad política de los presidentes municipales, particularmente el presidente de San Nicolás de los Ranchos. Requiere voluntad política también el que haya un municipio receptor ayudando en un escenario de riesgo, y aquí estamos con el presidente, con nuestro amigo Edmundo también, dando la atención a este grupo de población que participó en el ejercicio. De tal forma que siempre y en todo momento sepamos qué hacer ante un escenario de riesgo. Recordarles que el compromiso del gobernador Barbosa es con la gente, y así estamos trabajando todos. El objetivo es mantener a la gente siempre segura y bien informada.